Este martes 15 de septiembre, dos días después de la culminación del estado de excepción en el país, se tratará en primer debate la ordenanza que regula las medidas de prevención, contención y mitigación dentro del Cantón Cuenca para la emergencia sanitaria del COVID-19. En esta semana esperamos concluir los dos debates e implementar la normativa que permita direccionar y controlar e informar a la ciudadanía cómo será la restricción vehicular de ser el caso. Se trata de un proyecto que fue trabajado durante el fin de semana, luego de las resoluciones que emitió el COE Nacional el pasado viernes 11 de septiembre. Lo único que se necesita por normativa, no porque no querramos, sino porque se necesita expresamente una normativa que la única que lo puede hacer es el Consejo Cantonal, es el tema de restricción vehicular, si fuese el caso, y también la posibilidad de la apertura de nuevas actividades económicas. Uno de los puntos importantes a tratar y que fue motivo de preocupación ciudadana es la movilidad. Aquí Pedro Palacios, alcalde de la capital Azuaya, manifiesta que se busca precautelar la salud de los ciudadanos sin afectar en el desarrollo de actividades económicas. Esperamos plantear que puede existir una mayor flexibilidad en la circulación, sobre todo por el tema laboral, por el tema de trabajo, por el tema de ir a hacer las compras, alimentos, medicamentos, visita médicos, etcétera. Es importante que se pueda generar esa dinámica, pero también es cierto que tenemos que controlar esos momentos en los cuales la ciudadanía no está ligada a estas actividades, sino más bien está ligada al tema social, a las fiestas, a la ingesta de alcohol. Lo otro, y que también es un asunto bastante solicitado, es la reactivación de sectores como gimnasios, escuelas deportivas, locales de eventos, entre otros. Las que están en nuestras manos, porque habrá algunas que todavía no podrán operar, puesto que no depende solo del COE cantonal, sino también de Intendencia, Gobernación y, por supuesto, Ministerio del Gobierno. Más allá de una ordenanza, Palacios refiere que dependerá de la actitud de cada ciudadano frente a una pandemia que aún no termina. Liliana Llanes, Unción Televisión.